250 yardas. Se ven y fa. Bueno, más. Se viene la última y nos vamos aquí en el ranchito. Cuadra Sierra Brava, Cuadra Graciano. Allá va Cuadra Sierra Brava. Ya listo para entrar al carril. Cuadra Sierra Brava, Cuadra Graciano. Aquí en el ranchito. Se puso bueno el ambiente. Una buena entradita. En el maturity del tío Agapito. Buenas carreritas hemos tenido el día de hoy. Hay unas muy, muy agarradas. Bueno, señores, nadie reclamó por ahí el otro ticket, el premio por ahí de la botella por parte de la empresa. Vamos a sacar otro numerito, señores. El ticket rojo para los hombres. El ticket rojo para los hombres, señores. Ahí va. Otro ticket, señores. El número 1124, 1124, los últimos cuatro dígitos. 1124, 1124, los últimos cuatro dígitos. Tiene por ahí un premio, señores. Una botella. Tengo. Ahí tenemos, señores, ahí tenemos por ahí el último compromiso ya de la tarde. 250 yardas, carrera de tapados. Ahí miramos ya a la cuadra Sierra Brava, señores. Cuadra Graciano, vámonos, señores. Vámonos a calentar ese ejemplar, señores. Cuadra Graciano, Cuadra Sierra Brava. Sierra Brava, ya dentro del carril. ¿Sabe Graciano? No se mira ahí movimiento. Bueno, señores, ya hay sorpresa, señores. Ya hay carreras amarradas para el día de la final, 13 de abril. Domingo, sabadito. Sábado 13 de abril, señores. El Moro Bermejillo, el mero día de la final. Moro Bermejillo con el Cementero. Cuadra San Miguel. 250 yardas. Vamos, cabrón. Y el General Villa. Con el profesor, señores. Cuadra ARS. Cuadra San Miguel, señores. Sin miedo al éxito, ahí está, ya dos buenas carreras, se amarraron ahorita para el 15 de abril, al 14 de abril. La cuadra ARS Sierra Brava, señores, con el General Villa, en contra de la cuadra San Miguel, señores. ¡Hay carreras! Se nos va a entumir ese caballo de Sierra Brava, a ver dónde estás, Graciano, Graciano. Graciano a la una, Graciano a las dos, Graciano a las 11. Parece que por allá viene. Allá viene, ya, allá viene. Un prietito parece, que es ese prietito que viene por allá, muy lejos. Allá por el Salado. Por allá. Parece, sí, va a ser ese. Ahí está, Cuadra Graciano, Cuadra Sierra Brava, ya hay carrera, 250 yardas. Con este cerramos el evento aquí en el ranchito, ranchito. En Tolar, Texas. Pero también allá anunciando ya que es una, pues no una garantía, pero es un hecho de que el peligro allá de Cuadra la Estrella se va a presentar en el famoso Maturity en el Fresno. Ese famoso peligro que le sacó un susto allá al payaso en la gran final en Tonalá. Pues ya es un hecho que va para adentro en ese Maturity allá por Fresno. En Sinaloa. Es Cuadra Graciano de este lado, Cuadra Graciano, Cuadra Sierra Brava, 250 yardas en el ranchito. La Sierra Brava, que hace algunas horas, pues se llevó una carrera. Ahora sí, ahí tenemos ya el último compromiso por ahí de la tarde, señores. Ahí muchísimas gracias a toda la gente que se dejó venir a este gran aventazo hoy dominguito 3 de marzo, aquí en el carril, el ranchito, señores. Gracias a las cuadras por hacer posible esto.
Tampa Promotion, señores, haciendo estos grandes eventazos. Ahí miramos a la cuadra, Sierra Brava va a pasear su ejemplar por el lado izquierdo, señores, por el lado de la contrabarra. Por el lado derecho, el lado de la barra, viene la cuadra Graciano, señores. Ahí lo tenemos, señores, la mejor de las suertes en este compromiso, carrera de tapados, 250 perronas yardas, señores. Suerte. Un alazán muy bonito presente ahí para Sierra Brava. Hay un prieto también bonito ahí, aquí un poco chiquito ahí, un poco de chiquito de cuerpo, pero va a ser grande de corazón este de cuadra Graciano. Medusito ahí. El de cuadra Graciano, un poco más espigado, un poco más grande ahí, muy más áspero el de Sierra Brava. Pero bueno, las sorpresas ya se las sabe. Ahorita no agarrábamos ahí al animalazo aquel. Paria. Qué paria. Qué paria. ¿Cómo quedaría ya Piedreros? Pues ya no nos dimos cuenta de lo que pasó con Piedreros. En la tercera y última, donde iba el patrón y el Buda. Muy favorito ahí Sierra Brava entre la gente, están soltando faja y luz. Y para los que están viéndonos, pues ya se la sabe. Aquí en el carril se oye faja y luz con Sierra Brava. ¡250 yardas! En el ranchito. Esta es la última carrera aquí el día de hoy, en el ranchito. Vamos a ver a dónde nos apunta la próxima semana, y ya cerca de abrir el Big Sprint. Unos problemas ahí en la pista. Pues no problemas, sino que tiene que quedar al 100. Y pues bueno, ahora sí, ya está al 100. Todo ahí en Big Sprint, pues ya listo para la gran apertura. Y miramos, señores, ahí miramos estos bonitos, hermosos ejemplares, cuadra de Graciano, con ese oscurito, con ese casi casi prieto, pero no es prieto, señores. Y ese hermoso alazán, señores, de la cuadra Sierra Brava. Pues escojan su favorito. A simple vista, pues sí, lo domina el de Sierra Brava. Por corpulencia, por estatura, por edad, por todo. Por cuerpo, pues sí lo supera, pero vamos a ver. Caballito muy menudito, pero bueno, ahí hay caballos muy ligeros, muy menuditos, muy ligeros. Ahí está el Diesel, una cuadra Palomir. No sé cómo le fue ahora jugado al Diesel en una tercia, ya en un Maturity, donde no la tenía nada fácil contra el Dálmata y el 7 Leguas, el Dálmata de refugio y el 7 Leguas de tierra suelta. No sé cómo le fue ahí al Diesel, ahí en el primer trial. De ahí tenemos, señores, ya por ahí, ya en la última vuelta, señores, ya afilándose. Por ahí ya rumbo a las puertas, señores, ya rumbo a puertas. Para Sierra Brava, por el lado izquierdo, por ahí en los controles, el buen Chuyito Olivas. Por el lado derecho, el lado de la vara, cuadra Graciano, con el buen Román Huerta en los controles. Todo listo, señores, todo listo y preparado. Ahí lo tenemos ya con la mirada, por ahí ya, todo listo, rumbo a puertas. Cuadra Sierra Brava, puerta número 1, cuadra Graciano, puerta número 6. Gracias Tavo, dice que gana el Dálmata, segundo Diesel y al último 7 Leguas. Gracias Tavo. Bueno, así las cosas por allá por West Texas. Aquí estamos en esta gran carrera, 250 yardas Sierra Brava, y son dos buenos yokes.
ahí está Olivas y ahí está Romancito Huerta. Espera buena carrera en estos 250 yardas, ya van para puertas. No deje de visitar Transporte San Miguel, salidas todos los viernes, y va a ir a México de Grand Parade, pasando por Waco, Austin, San Antonio, destinos, allá en Monclova, Cuatro Ciénegas, San Pedro Torreón y Cuencame. Ahí está el teléfono en pantalla. Ahora sí, señores, ya lo tenemos ya detrás de puertas, ya detrás de los cajones, mi Jorge. Gracias por ayer a toda la gente que nos mira en vivo de México, aquí en Estados Unidos. Gracias por ayer a toda la raza que se conectó aquí, que nos vino a ver aquí en el Carril Ranchito, que nos mira a través de la página Carreando VIP, señores. La página Carreando VIP, la más perrona de todas las páginas, señores. No lo digo yo, lo dicen ustedes mismos, el público que nos mira. Aquí siempre los grandes aventazos de Jorge. Gracias a todos Estados Unidos que lo mira y gracias a todo México, señores. Muchas gracias ahí a Flaco. Muchísimas gracias. Vamos en puertas, Sierra Brava adentro. Ahora sí. Ahora sí, señores. Adentro cuadra, Sierra Brava, adentro cuadra, Graciano. Vamos a ver. En puertas, señores, ya están jugando. 250 yardas. ¡Puertas! Yo le quiero el piretito, Viene bien, viene bien el alazán. ¡Ajá! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Háblame, háblame alguien! Salió ligero ese prietito, mire lo más. ¡Hijo de su! Parece que se la va a llevar. ¡Qué buena carrera, Estas sí son carreras para cerrar el día de hoy. Hombre, ahora sí cállate, Shera. ¡Qué carrerón! Ah, bueno. Buena carrera, salió bueno el prietito ese, chiquito pero picoso. ¡Qué hubo! ¡Qué hubo! Y venía viéndolo, véalo, cómo lo voltea a ver el prietito al azar. Mire cómo lo voltea a ver. Y ahí lo va viendo. Va a estar buena esta carrera, vamos a ver quién se la lleva. Buen carrerón, de esos que no huelen, super apestan. Ahí viene el resultado oficial. Está bien agarrada, muy buena carrera, Muy buenos yo que los dos. Vamos a ver quién se la lleva. Qué buena. Ay, güey. Cuadra Graciano, señores. Cuadra Graciano se está llevando el último compromiso de la tarde. Pico Alenanca a la cuadra Sierra Brava, señores. Ahí quedó el fallo, el resultado oficial. Gracias a toda la gente que está tratando a través de las redes sociales de lo que se viene, de lo que se aproxima, señores. Con esta cerramos. Qué buena carrera. El Prieto todavía lo dominó más para arriba, Pico Alenanca se la lleva, el Prieto le da faja. Ay, papel. Buen Prietito ese, Graciano, Está ligero ese animalito. Hijo de su, bueno, así las cosas. Así las cosas, estamos en el ranchito. Trenes en acá. Les encargamos, que salgan con cuidado, mi gente, salgan por ahí con cuidado. Y no tiren basura, recuerden que el gobierno, la policía está bien brava. Entonces no queremos ir. No maneje, por favor, ponga a manejar por ahí. Bueno, al servidor. Compañero. Si Tomó no maneja, señores, y si no trae chofer, pues mejor quédese a dormir un rato. Es lo que se le baja, señores. Así las cosas. Y por ahí mandamos el bonito saludo hasta Torreón, Coahuila. Eso. Algo diferente, señores. Complaciendo al público, mi gente, ya saben. Gracias. Bueno, yo me despido. Nos vamos a despedir. Estamos en el ranchito. Un buen evento, güey. Eventazo el día de hoy. Vente, Flaco. Vamos a despedirnos de la gente, Flaco. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a toda la gente que se conectó, que miró las transmisiones de la página Carriando VIP de mi compa Jorge.
que estén al tanto de lo que se viene, de los próximos eventos. Sigan la página, denle like, apóyenla. Y aquí estamos, presentes, mi compa Jorge. Así es, mi flaco. Muchísimas gracias por todo. Vamos a los próximos eventos. Los próximos eventos son de gente, gracias. Ahí estamos, gracias, flaco. Ahí está, Charles.